Feliz Año Nuevo! I'm Hannah from SpeakBetterSpanish. Happy 2022! In this week's video, I'm actually just going to talk to you guys in Spanish for a little bit of listening practice. So everything that I say is actually true about my life, and I hope that it will be interesting and good practice for you guys to tune your ears. Entonces, ya que entramos al año 2022, yo no voy a hacer resoluciones. Pues yo sí tengo algunas metas que me gustaría lograr este año, pero más que nada yo he hecho un plan mensual con enfoques diferentes en cada mes. Entonces, por ejemplo, en este mes, el mes de enero, yo me voy a enfocar en la nutrición. Entonces, en este mes voy a tener ciertas metas que me van a ayudar a enfocarme en la nutrición. Y luego en otros meses voy a tener otros enfoques, por ejemplo, relaciones, el sueño, entrenamiento o ejercicio y diferentes cosas así. Entonces cada mes voy a cambiar mi enfoque y puede que algunos hábitos que yo empiezo a tomar quedan durante todo el año. Pero también puede que van cambiando. Porque es muy difícil mantener muchísimos hábitos porque siempre hay otros factores que nos afectan. El estrés, el trabajo, cosas fuera de nuestro control. Entonces, yo voy a intentar, es la primera vez que intento algo así, con un enfoque diferente en cada mes. Y vamos a ver qué tal. Bueno, hasta ahora, hoy es el 5 de enero, el día que estoy grabando este video. Y hasta ahora, va bien. Pero pues ya, recién estamos empezando, ¿no? Entonces yo creo que va a ser muy interesante. Posiblemente a finales de este año grabo otro video. Vamos a ver. Pero tú, ¿cuáles son tus metas para este año? ¿Qué te gustaría lograr? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Tienes algunos viajes o algunas metas relacionadas con el trabajo? ¿O cosas en tu vida personal? ¿En qué te vas a enfocar este año? Cuéntame debajo. Y feliz año. ¡Chao, amigos!